Hola, hola, ¿qué tal, gente? Les habla Jonas y les doy la bienvenida a este nuevo gameplay con esta nueva sección del canal, el de Animal Crossing Pocket Camp. En esta ocasión, bueno, ya inicié sesión. Aquí me sugiere que inicie con mi cuenta de My Nintendo, pero vamos a empezar sin necesidad. No voy a iniciar con ella. Va a ser solamente un pequeño vistazo a la aplicación, ya que este es un adelanto al juego. Vamos a aceptar la actualización. Y está bajando datos adicionales. Muy bien, una vez actualizado el juego, vamos a ver qué novedades nos depara esta aplicación. Viene a ser la tercera de Nintendo, creo que sí. Bueno, Pokémon Shuffle móvil también fue la primera. De ahí vino Mario Run, Fire Emblem Heroes. Pokémon Go también cuenta. Ve, tenemos a Toca que haciéndonos una presentación. Nos da la bienvenida a la app. Y si tengo un tipo de preguntas, déjame decirte que las vacaciones empezarán mañana. ¿Qué podrás hacer tú? El mundo es tuyo. Creo que exploraré la naturaleza. Eso suena groovy. La madre naturaleza siempre será buena para el alma, nos dice. ¿Qué? Bien, yo pienso que tú debes de venir a este mismo lugar. Toma algo extra de tiempo. El sol. Déjame ir a los océanos. El cabello. Bien. Basta hablar de ti. Tal vez tú planes atravesar algún día. Y nos hace una tonada. Para darnos la bienvenida. Tengo entendido que es una zona de caravana en la que me tengo que movilizar. Tengo que presionar mi personaje. Chica o chico. Vamos a ver qué tipo de mirada. ¿Qué tal así? Sí, más o menos el peinado que actualmente luzco. Una mirada. Ahora el color del cabello, negro. Color de ojos igual. Y tono de piel. Ay, creo que está bien. Luce bien. Y es así como creamos al aldeano. ¿Qué les parece? Esto es una manera total de reiniciar tu aventura de Animal Crossing, esta vez en tu dispositivo inteligente. Así que los que ya hayan tenido experiencias pasadas con este juego, creo que se sentirán familiarizados. Vemos que llega. Oh. Controles. ¿Necesitas caminar a algún lugar? Solo golpea en la pantalla. Si tú dibujas con el dedo a través de la pantalla, tu personaje irá a seguir este camino. Y bueno, otras indicaciones. A ver. Doble clic donde quiera ir. Doble golpe. O puedo hacer un movimiento más largo. Chévere. Bueno, vamos a ver a Canela a ver qué nos dice. Oh, bienvenido, tú debes ser el nuevo cantista. Yo estaba esperando por ti. Es grandioso conocerte. ¿Y estás seguro? No necesito ser modesto. He escuchado grandes cosas acerca de ti. Ahora yo tengo que registrarte a ti en todo. Pero no estés quieto, seguro que quieras pronunciar tu nombre.
un nick de 10 caracteres. Vamos a ponerle Jonas. Ajá, ese soy yo. Listo, bienvenido, nuevo campista Jonas. Mi nombre es Isabel. Y este es. Te mostraré alrededor y te explicaré cómo funciona todo aquí. Posibilidades. Sitio para campistas. Suena bien. Grandioso. Ahora solo necesitamos una pequeña. Información también. Déjame escribirte. A ver. Voy a poner. Sporty. Ah, puedo escoger el tipo de. El tema de mi, del sitio del campista. Yay. Yo necesito esto. Listo. Oh, no puedo aguardar de mostrártelo. No puedo esperar para mostrártelo. El lugar está listo. Actualmente, ahora yo pienso acerca de esto. Me da risa siempre como habla esta chica Canela o Isabel en este caso, porque no manejas nuevas. Los materiales alrededor, todo tipo de cosas que tu país. A ver, tengo que checar el mapa. La nueva zona. Vamos para allá. Vaya, ahora me voy a poder transportar por medio de esta cara. De este auto, caravana. Y acabo de llegar. En tu viaje alrededor, tú conocerás visitantes, animales que podrás usar como pequeña ayuda. Consigue cosas que necesites y tú puedes subir de nivel de amistad. También tendré regalos especiales. Solo recuerda que tú puedes acampar nuevos amigos para moverte alrededor de algunos. ¿Ven? Interesante, es una propuesta. Muy novedosa. Mucho gusto en conocerte, bro. Mi nombre es Jay. Tú debes ser Jonas. Isabel ha hablado a ti, ha dado la visita. Y de una subí amistad. Mi nombre es los deportes que puedo hacer. Acampando a su casa. La fruta. Bien. ¿Qué sorprende? Parece nuestro amigo. Necesita una fruta. En especial la manzana. Vamos a checar. No me quiero ir a otra área. Quiero irme aquí mismo. Es como cancelo. No es nada diferente comparado a los otros Animal Crossing. Cojo las manzanitas y me dirijo a donde está el amigo. Sí, toma esto. Hey, gracias. El requerimiento está completo. Estos son los materiales que recibí como recompensa. Como vemos, subió el nivel de amistad. Vaya, ahora me manda a buscar cerezas. Voy a coger una naranja. Ah, el tiempo en el que
Nuestro árbol volverá a estar lleno de frutas. Chévere. Es un tiempo que nos pone estimado. Cosa que no podíamos ver las anteriores entregas. A ver, y pera. A ver, listo. Ahora vamos a ver. Eran esas tres, ¿verdad? Ah, no, melocotón. Melocotón, melocotón, melocotón. Buscaba melocotón. A ver. Listo. Pa, me cae un banal. Ahí está el melocotón. Listo. Ya creo que están todas. Sí, una de cada. ¿Encontraste lo que estaba buscando? Sí, toma esto. ¡Hey, gracias! Estas frutas se hacen bien, hombre. De esta manera. Oh, ¿qué hizo? Una especie de ensalada de fruta. Está disfrutando de la fruta fresca con Jay. Eso es lo mejor. Requerimiento completo. ¿Ve? Y gané más algodón. Algo de bayas. Gracias, bro. Sube más el nivel de amistad. Recompensas. Una esencia deportiva. Y algo más de monedas. De bayas en este caso. Ah, sí, gracias por la foto también. Yo estoy listo. Ah, a entrenar. Tengo la esperanza de verte alrededor. Bro. Es maravilloso. Oh. Se despide de mí y me voy. O sea, esto más es como una prueba de lo que puedo hacer más adelante. Porque yo en ningún momento quise venir para acá, pero me lo pedía la misma aplicación. Oh, ya está listo. Esta manera de cancha, aquí tenemos a Al. Y acá tenemos a Paca de los anteriores juegos. A Isabel, ¿qué pasa con Isabel? Hola, bienvenido de vuelta. Bien, tengo la esperanza de que estás intentando esperar. Las cosas no están listas. Algunos momentos. Lucen bien, sí, lucen bien. A ver. Gusto. Aquí tengo otro nombre aquí. Aquí me dan los materiales. Que da la coincidencia de que justo tengo ganado unos cuantos. Nos enseña el catálogo. Aquí está el sofá. Ordeno uno. Buen ojo. Listo. Oh, estos hay dos para ti. Todo está listo, trabajador. Los tique hojas son los que me permiten acabar la obra más rápido. Al usarlo, listo, ya está terminado. Y ahí regresa. Todo terminado. Un sofá strip. No está mal. Si lo digo yo mismo. Todo listo. ¿Estás seguro de que nosotros y tu acá? Adiós. Wow, esto realmente fue muy lindo. La decoración, aquí me está explicando qué es lo que debo hacer. Este es todo el espacio que tengo a mi disposición. En esta área coloco el ítem
elijo y lo pongo. Hecho. Grabar. Y es así como colocamos los ítems. Ahora debo de colocar una tienda para poder dormir. A ver, nivel 1. Al parecer el objeto también va a obtener este. Va a poder subir el nivel. Listo. Ahí está Canela apreciándola. Vamos. Yo sé a alguien quien amará estar. Ay, ¿con quién me voy a ir ahora? Jay, ¿ve? Lo puedo llamar. Vamos a ver, vamos a ver. Está interesante. Le acabo de llamarlo a mi amiguito. Y parece que se va a instalar. Ya se instaló en el recién creado sofá. Ya se acosta a dormir. Y ahí, bueno, se acercó con nosotros. Hombre, todo está alrededor de aquí. Está perfecto. Tú tienes gran ojo, Jonas. Al parecer a nuestro amigo le ha gustado el campamento. Ahora Jay vendrá a visita. A Jay le ha gustado. Mucho este lugar. Y así creo que podrán también acceder mis demás amigos. Y los demás animalitos que vaya conociendo. Bueno, vamos a ver qué más se puede hacer. Canela sigue emocionada. Le ha gustado bastante. ¡Wow! Es un gran inicio. Suena grandioso. Es una sorpresa. Me tiene un regalo. Vamos a ver qué es. Bayas, fertilizantes, miel, una red. Otra red, una red de río y una red de mar. Algo de madera y algodón. Gracias, Canela. Este tipo de... es un pack inicial que me ayudará en la experiencia del juego. Bien, supongo que debería ir. Es importante el trabajo también. Debo decirte que a mí mismo es disponible en el mercado. A ver, la podemos encontrar en la plaza. Así que se nos despide y va para allá. A ver. Nuevos animales estarán en contacto conmigo y nuevas zonas se han activado. Bien, la actualización ya se completó. Demoró algo, debo aceptarlo. Pero en el proceso pude conseguir estas vallas. Por la demora. Vamos a ver. Es un juego que, bueno, su inicio que requiere bastante. Tanto de explicación como un poco de entendimiento básico de lo que es la franquicia. Si no tienes ningún tipo de conocimiento anterior, te va a costar, pero nada que un poco de explicación o instructivo no te pueda ayudar. Me han llegado. Aquí están las misiones que he completado. 4 horas para ver. Los objetos que me han enviado hasta Jay. ¡Hey! Esto de nuevo. Llega nuestro amigo Jay. Está lleno de azúcar por toda la fruta que se tragó antes. Ay, este pingüinito loco. Las endorfinas. El desayuno. Dice, ¿cómo sea? Intenté decirte que tenía una visión acerca del futuro de nuestro sitio, del sitio del campista.
parece vamos a ver la visión de nuestro amigo, a ver qué será. ¿Ve? Una ruleta, un árbol, muchos amigos. Esa es tu visión, pequeño Jay. Tú deberías invitar a todo tipo de personas a este lugar. Luego nosotros podríamos jugar a un montón. Básquetbol. Lucía grandiosa. Me gusta. Bueno, me manda a ir a otra zona. Vamos a ver. Me voy rapidito en mi tienda. En mi tienda. En mi auto. Caravana. A esta nueva zona. Que principalmente, como lo que vimos en el video inicial. Ya sé, me va a explicar a... Entonces, me va a explicar a... cómo pescar. Si ustedes quieren pueden leer los instructivos, pero yo ya he probado anteriormente esto. Tienen que lanzar lo más posible la caña del pez y no sacarlo tan a prisa como lo que acabo de hacer. Vamos a ver, espera, espera. Oh, no, fallé. Vamos a ver, ¿qué tal? Se pica. ¿Ve? Aquí tenemos. No, todavía no, no voy a usarlo. Quiero pescar. Bien. Listo. Y ya. Ya tengo un pececillo. Como vemos, una zona muy diferente. Está cerca al mar. Aquí está otro pez. Y... ay, condenado, se acerca. Vamos a lanzarlo de nuevo. Nada, no. Y listo. Ya, ahora vamos a hablar con el amigo acá. A ver qué nos dice. Tiene sueño, Filberto. Oh, ¿qué es lo que veo? Mi nombre es Filberto. Ya Isabel al lado de mí, bla bla bla. ¿Necesitas algo, Jonas? Toma esto. Le voy a entregar lo que he pescado. Ah, para mí. Eso es todo lo que necesitaba. Va a ser una barbacoa con el pez. Suena bien la comida. Misión cumplida. Gané más recompensas. Y bueno, principalmente aquí toda acción nos da una recompensa. Y por ende, depende del personaje, subirá el nivel de amistad. Entre más favores, esta vez me piden insecto. Y bueno, esta es parte de la explicación. Es un breve instructivo de todo lo que implica este pequeño juego. Tenemos un amigo. P33 Boy. Me enseña a ser amigo, visitar a otro campista. A ver.
por ahora nada. Pero me da acceso a una determinada zona. Casa, cada zona que veo en el mapa, veo que es un pequeño fragmento del lugar, no es un lugar tan amplio. Recordemos que es una versión para dispositivos móviles. Pero sí está bastante bien. No. A ver, cuando ya me muevo un poco más el área, me pregunta si quiero trasladarme a esa otra área. No forma parte del mismo lugar. Pero qué chévere. Me ha gustado bastante. Bueno, si ustedes ya han probado la aplicación, cuéntenme, ¿ven? Me puedo sentar, cool. Si ya han probado la aplicación, quiero que me dejen sus comentarios y sus opiniones. Contándome, ¿qué tal les parece? Si son nuevos en la franquicia o ya han probado anteriormente juegos de Animal Crossing. Y si es así, díganme cuál ha sido este. Bueno, ha sido un pequeño video instructivo. Ya cuando la aplicación salga totalmente, que es a finales de noviembre, ya lo descargaremos y le entraremos a todo. Gracias por vernos, chicos. No se olviden de darnos like y seguir nuestra página en YouTube. Con ustedes estuvo Jonas. Nos vemos al siguiente episodio. Chao.